Dar la noticia va más allá de contar un hecho. Y mis invitados saben dar noticias de lujo muy bien. Ustedes son cafeteros también, ¿verdad? A mí me encanta el café. Que no se diga. Pues hoy nos vamos a tomar un café con el equipo de El Noticiero al Día. Radio Café. Good day, good day, pin, penny, oh, yeah. Bueno, para mí al día hacerlo es, me siento realizado. Si quieres mantenerte con el acontecer provincial, nacional e internacional, escucha Al Día, de lunes a sábado, de 6 a 6 y 30 de la tarde. Bueno, Al Día tiene más de 20 años ya de historia. ¿Cuánto de la esencia de aquellos primeros programas se mantiene en la actualidad? Bueno, nosotros hemos tratado de defender la reestructuración que le hizo el Premio Nacional José Martí Enrique Ojito Linares. Ojito, ¿cómo no? Al Noticiero Al Día. Es un poco antes de este noticiero, pero Ojito reestructuró para que se pareciera mucho más a la población, a la audiencia de Radio Santi Espíritus. Pero sí, se han cambiado algunas cosas, tratando siempre de mantener las raíces, pero pareciéndonos al espirituano que hoy nos escucha. Jailer, vamos a entrar al proceso de producción. ¿Cuáles son los contratiempos que más a menudo se dan en la confección del guión, de la producción del sonido y demás? Bueno, primeramente es un reto y un honor ser parte de Al Día. ¿Cómo no? Me imagino. Hay muchos, porque se nos puede ocurrir. A ver, ha sucedido que hemos ya tenido, se ha tenido ya en el emplane del noticiero y entra una noticia de último minuto. Y hay que cambiar muchas cosas. Efectivamente, y hay que cambiarla muchas veces. 5 minutos o 2 minutos antes de salir al aire. Al Día tiene un cierre, sí, pero es un cierre que está abierto. Incluso transmitiéndose Al Día, hemos tenido que pararlo en el mejor sentido, el romper el guión y hacer que entre el periodista o involucrar al locutor que está con el internet en el estudio y leer una información o sencillamente un juego de pelota. ¿Qué está sucediendo? Está Cuba en un escenario internacional y el locutor ha tenido que narrar lo que está pasando en ese minuto. Eso es Al Día. Uno de los eslogans de Al Día es precisamente la noticia de lujo. Sí. Muy sonado ese eslogan, conocido entre la audiencia espirituana. ¿Creen que las noticias que se dan en la radio espirituana, vamos a ampliar el espectro, en la radio cubana son noticias de lujo? A ver, lamentablemente hoy las noticias que predominan, no solamente en la radio, en el periodismo cubano, son noticias de baja intensidad. Entonces, ¿qué quiere decir noticia de baja intensidad? Sí, noticia de baja intensidad es que no son noticias que puedan siempre levantar el oído o la vista o cuando estamos viendo la televisión. Noticias de impacto. Exacto, no son grandes noticias, sino son noticias que pueden ser hechos comunes que nosotros estamos adaptados a convivir con ellos. Pero ahora, ¿qué defendemos en Al Día? Que sean productos comunicativos, como yo le digo, dignos, que puedan ser escuchados, que tengan una buena redacción, que defienda el carácter humano de ese hecho, porque los hechos están protagonizados por mujeres y hombres, que por lo menos tengan la voz, que lo cuenten los protagonistas. Entonces, por ahí es lo que defendemos en Al Día, que si no son grandes hechos noticiosos, sí sean atractivos cuando llegan a la audiencia. ¡Ya está el café! Mira, ya nos ganamos el café. ¡Ay, pero qué rico! A nosotros nos encanta tomar café. Aquí tomarse el café no es cosa fácil. Hay que responder unas cuantas preguntas y aquí sin maquillaje, sin filtro. Tyler, del equipo del noticiero Al Día, ¿quién tiene mayor vis cómica? A ver, puede ser. Okay. Sí, cómo no, pero bueno, vamos a poner a Castellón. Tyler, sin duda. ¿Con qué tipo de noticia te gustaría abrir siempre el noticiero? Con la noticia del día. Con algo impactante de la provincia. ¿En qué lugar de Santo Espíritus te gustaría tomarte un café? Además, en Radio Café, obviamente. La Casa La Guayabera. Aquí en Radio Santo Espíritus. ¿Cómo te gustan los sábados? ¿Película en casa, debajo de una colcha o fiesta nocturna hasta que salga el sol? Fiesta nocturna hasta que salga el sol. Depende, pero apuesto más por la colcha en la casa. ¿En qué tipo de programas nunca veríamos a Jailer Cañizares? Me parece que en todo. Me gustan todos los programas. Los dramatizados porque los respeto muchísimo. Si pudieras eliminar algo que te molesta de ti, ¿qué sería? No pelear tanto. Bueno, a veces que soy muy exigente con uno. ¿Qué es lo que más admiras de los cubanos? La honestidad. La solidaridad. ¿Y de ti? ¿Qué es lo que más admiras de ti? Soy amigo de mi amigo. Que soy muy sincera. ¿Y de la radio? ¿Qué admiras de Radio Santo Espíritus? Todo. Mi colegio de Al Día.
Bueno, entonces el café, ¿qué tal? Me encanta. De calidad. Tú sabes que a las 6 de la tarde nosotros nos gusta tomar café. Ustedes son cafeteros, sí, a esa hora. Sí, colectivo, comparte. Sí, cuando hay bueno. café y las operativas de estudio nos ayudan, claro, con siempre que haya oportunidad. Claro. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que escuchar el noticiero al día? ¿Qué tiene de especial, Heiler? Cuéntanos. Bueno, que es un noticiero que se hace con mucho rigor y sobre todo para la audiencia de Santi Spirit. Que es el resultado de un colectivo de trabajo que comienza con el staff de periodistas de Radio Santi Espíritu, desde los municipios hasta quienes integramos aquí la planta provincial. Y luego por un colectivo del programa, que uh-huh. comienza por Osmani García, el grabador, va? El realizador de sonido, Jailer Cañizares, que también lo transmite. Está la guionista Yamile Valdés, hoy está Ada por estos días porque Yami está enfermita. Y también entonces los locutores, que bueno, Juan Carlos Castellón, Marlene Borges y bueno, Ernesto Valdés. Y bueno, ¿quién les habla? Lisandra, claro. Un equipo todos estrellas, así que no podemos perdernos la oportunidad de escuchar el noticiero al día. Un equipo que se entrega totalmente al programa. Y lo mejor es que esa entrega se nota en las noticias que se comparten de lunes a sábado desde las 6 de la tarde. Hay una pregunta que la tiene Lisandra para nuestra audiencia. Sí. ¿Quién es el conductor del noticiero estelar al día? Bueno, ya tuviste nombres. Pero queremos buscar el conductor. Sí, el conductor. Yo mencioné los tres locutores, las tres voces. Pero dentro de las tres voces, ¿quién es el conductor? Hoy vienes benevolente. Mira qué fácil. Sí, sí. Mira qué fácil la porque pregunta. Es que yo sé que hay muchísimas personas que escuchan el noticiero al día. Gracias por venir, un gusto tenerlos con nosotros.